Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su pastor y amigo Luis Fernando Giraldo en este su programa Palabras de Vida. En esta ocasión que Dios nos regala este tiempo para transmitir este mensaje, quiero aprovechar para hablarte a ti acerca del bautismo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay algo que complace al Padre Celestial, si hay algo que le mueve el corazón a Dios, es que sus hijos le obedezcan. Yo te invito a que si tú no has dado ese paso de obediencia aún, si aún no has bajado a las aguas, hoy puedas tomar esa decisión en tu vida y decir: voy a bautizarme. Esta semana en la iglesia tuvimos unos bautizos maravillosos. Y yo quiero que hoy a través de este video tú puedas animarte. El objetivo es que puedas de llenar tu corazón de esta palabra que acabo de hablar, y a través de las imágenes que en un momento vas a poder mirar a través de este segmento, tu corazón se anime y pueda decir: Señor, yo también quiero que esos cielos se abran y que tú también digas de mí que tienes complacencia conmigo. Quiero que me acompañes a ver este video y no te olvides que al final estaré orando por ti. Hoy como ministro del Evangelio, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, 19, 20. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname. Me entró agua a la puerta. Yo como ministro del Evangelio me bautizo solo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo como ministro de Jesús, dígame, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermosas imágenes acabamos de mirar, cómo Dios
fue tocando la vida de cada uno de los que estaban bautizándose. Fue algo maravilloso, un tiempo especial en donde vimos cómo los cielos se abrieron sobre ese lugar y la gloria de Dios descendió de una manera sobrenatural. La Biblia me enseña de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Él no necesitaba ser bautizado, pero él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Si él lo hizo, y él es nuestro Dios, y él es nuestra máxima autoridad, yo creo que debemos hacerlo también nosotros, porque él nos dio ejemplo. Y recuerda que el bautismo es una identificación con nuestro Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Yo quiero invitarte a que si tú no has dado ese paso todavía de obediencia, tome la decisión a partir de ahora y lo hagas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ahí donde tú estás, no sé si de pronto tengas que obedecer en otras áreas de tu vida. Yo quiero hacer una oración por ti y pedir a Dios que te fortalezca para que tome las decisiones correctas. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está viendo, Señor, nuestro programa Palabras de Vida. Te quiero pedir de una manera sobrenatural que tú desciendas poderosamente a través de esta pantalla en cada persona que está mirando este video. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que quites cualquier obstáculo que esté impidiendo que las personas que están viendo el video puedan obedecerte, si son para el bautismo o para cualquier otra cosa que tú has demandado en sus vidas. Dale fortaleza, Señor, y quita todos los obstáculos que el enemigo pueda colocar para que obedezcan tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor, bendigo a cada persona que está mirando y bendigo, Señor, sus vidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, hemos llegado al final por este tiempo de nuestro programa Palabras de Vida. Quiero invitarte para que nos sigas a través de las redes sociales. Al final del video encontrarás los links donde pueden buscarnos. Te habló tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo. Hasta una próxima oportunidad.